Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Un día más, Señor, que nos ha permitido venir y congregarnos, Señor, y poder estar orando, Señor Jesús. Guíanos y guárdanos, Señor. Levántanos revestidos de tu gracia, revestidos de tu amor, sabiendo que lo que hemos venido pidiendo, deseando, seas tú concediéndolo, Señor. Pero aquí hemos venido cumpliendo tu palabra, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Señor, te damos las gracias y ahora permite levantarnos revestidos de tu gracia, revestidos de tu amor, para cantarte a ti, Señor, y alabar tu glorioso nombre. Te lo entregamos todo en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ante tu santidad no puedo yo llegar, si ofrezco un Ojalá. Hoy mismo. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos. Y es una gran verdad, Señor, que nuestra vida, nuestra manera de ser ya no da más, Señor. Solo confiamos que uno de estos días, Señor, tú nos vengas a buscar, Padre. Estamos confiando y creyendo, y ayúdanos a estar en el pie del cañón, Señor. Señor, estar en el pie de tu palabra, estar caminando en tu palabra, perseverando en tu palabra, creyendo toda tu palabra, Señor. Danos las gracias para permanecer firmes, Señor. Saca toda claudicación de nosotros. Saca todo espíritu atormentador, Señor. Saca todo espíritu de complejo, Señor. Haznos mirarte a ti, Señor. No estamos mirándonos nosotros. Estamos creyendo que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Señor, no te buscamos nosotros a ti. Tú nos buscaste a nosotros, Señor. Por lo tanto, Señor, si algo falta, tú lo arreglarás, Señor. Tú lo aparejarás, Señor. Porque la obra no es mía ni de mi hermano. La obra es tuya, Señor. Si tú nos has llamado a este evangelio, tú nos has llamado a tu reino, permítenos ser luz para la edad, Señor. Ser ejemplo, Señor. Y podamos vivir toda tu palabra, Señor. Y ahora te ruego, cada hermano, cada hermana, que te dé una ofrenda, un diezmo, sabiendo que lo traen al alfolí, Padre, dedicado a ti, Padre, con esfuerzo, con trabajo, Señor, han podido traer consagrar una pequeña ofrenda, Señor, un pequeño diezmo, sea tú recibiéndolo, Padre, y el hermano y la hermana que lo trae a ti, Señor, tú le bendecirás, Señor, sea poco, sea mucho, no tiene sentido que sea mucho, sea poco. Lo que importa es que lo hagamos de amor, que haya cariño en nuestros corazones para que tu obra siga adelante, Padre. Tu amor nos siga prosperando en lo que hemos de hacer. Se recibe, Señor, esta ofrenda y esto que han traído mi hermano en este día, lo que han apartado, todo lo consagramos para ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos haciendo. Esperamos que Dios nos sea ayudando. Amén. Parece que hay bastantes cositas. Dice, gracias te doy, Señor amado, por estar en la casa de oración y porque mi nieta ya está mejor de sus pies. Me puedo congregar. El domingo me congrega donde el pastor Carlos de Padre Hurtado, que me queda más cerca por mi suegra, que está complicada. Toda la honra y gloria al Todopoderoso, nuestra hermana Ana Aceitón. Amén. Saludo a la novia del Señor Jesucristo. Pido una oportunidad para dar gracias a Dios por su gran amor y misericordia, su hermano Luis Pino. Pido una oportunidad para agradecer la hermana Alicia Capi, Acofre, perdón. Amén. Saludo a la novia del Señor Jesucristo por encontrarme con mi hijo Matías Ruiz en su casita de adoración. Quiero felicitarlo por su cumpleaños. Hoy cumple 8 años. ¿Quién es mi hermano? Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Además, pido que se le unja porque está enfermo y no quiere ir a la posta, porque cree que el Señor lo puede sanar. Amén. Amén. Pido oración por liberación de un hogar que está sumido en la droga. La jovencita es del colegio donde trabajo. Se encuentra muy mal y muy triste que a su mamá le pega el hijo y a ella, tiene tumores en el páncreas. Le hablé del Señor Jesucristo y le dije si quería que pidiera la oración en la iglesia. Y ella, muy desesperada, aceptó. Su nombre es María José Sandoval y su mamá Sandra Tobar. Que Dios sea haciendo una obra en cada corazón. Amén. Nuestra hermana Maggi. Saludo a mis hermanos preciosos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi hermano, le ruego la oración por un examen delicado que tengo que hacerme para que todo salga muy bien. El viernes por la mañana, gracias mi hermano, su hermana Eugenia de Flores. Saludos a los guerreros de la fe, en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios los bendiga. La siguiente, mis hermanos, es para pedir la oración, ya que vamos de viaje con mi hermana Sara. Sara. Gracias, mis hermanos, Soledad de Sánchez. Amén. Buenas tardes, hermanos, saludándonos en nombre del Señor Jesucristo. La hermana Elga pide la oración por unos trámites, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga, hermano y hermana. La señora Mónica Guerrero pide la oración por su madre, Elba Torres, por exámenes broncopulmonares y por sanidad, tiene que ser, y tiempo por su tristeza, pues hace 2 meses partió el esposo y ella es anciana. Gracias, el hermano Danilo. Hermano, Dios le bendiga. El motivo de esta nota es para pedir la oración por unos exámenes que me realizaré el día de mañana, para que el Señor tome el control de todo. Ante muchas gracias, Dios le bendiga. Amén. Que Dios Padre les bendiga a cada uno de mis hermanos. Pido y ruego la oración por una situación muy problemada. Se trata de mis hijas. Estarán en Comparendo este jueves, 12:30 horas, con sus 2 hijos e hijas. Ellos están porque el papá los hizo cambiar de opinión. Ellos quieren que mis hijos les pague pensión, sabiendo que mis hijas no trabajan, solo venden pan amasado. Y en la casa mi hija está dependiendo de mí, y ruego sus oraciones por mi hija. Ella se llama Alejandra Marianela Vergara Martínez. Gracias, mis hermanos, su hermano que lo ama, Nelson Vergara. Entonces la hija de mi hermano Vergara. Mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El motivo de esta nota es para pedir la oración por un hermano en la denominación que está pasando una durísima prueba. Su esposita se llama Carolina Orellana, dio a luz a sus gemelas de 5 meses de gestación de una manera muy trágica. Las niñas están bien, gracias a Dios, pesando menos de 400 gramos cada una, pero su mamita está con septicemia en cama. Ella tiene 2 hijitos más, uno de 4 años y otro de 8 meses y el otro 2 años. El papá sabe que estaríamos orando este hermoso lugar, intercediendo por misericordia para su esposa. Si es su voluntad, él se llama Cristian Grassman Leighton, para el Señor que vive y reina toda la gloria y honra, su hermana Verónica de Flores. Pido oración por mi vecina Adriana, que fue operada de su parásito. Oración por Javier Antipé Liberación, hermana Jiménez Santana. Y tenemos aquí dos pañitos. Ungimiento, la oración por mi sobrino, para que la abuelita vea con sus dos ojos la gloria del Señor. Amén. Y aquí tenemos otra petición de oración. Les saludo en el nombre de nuestros padres. Mis peticiones para orar por estas prendas de mi hija Estivalis y mi señora Carolina, ya que a mi hija en la casa le están dando manifestación, anda con los sueños diablos, atormentándola para que mi Señor saque todo diablo de mi hogar y de mi familia, a nuestro hermano Milton. Lo vamos a poner de pie entonces. Y les rogaría a todos que tengan los ojos cerrados, los chicos. Recuerden que cuando oramos, demonios están saliendo. Padre Celestial, venimos creyendo la promesa de tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible. Oramos por estas niñas de mi hermano Milton, Padre, que aquí está presente en esta tarde. Oramos creyendo la promesa de tu palabra, que en mi nombre echaréis fuera demonios, pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Del momento que tenemos esta prenda, colocamos las manos. Rogamos, Señor, que todo demonio salga ahora mismo. Y mi hermano, al colocar esta prenda en estas niñas, sean sanadas para tu gloria. Te la encomendamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Oramos, Señor, por esta abuelita, por el problema de sus ojos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú eres nuestro gran sanador. Tú nunca nos has desamparado, ni nunca nos has dejado a media. Te ruego, Señor, que ayudes a esta ancianita, Padre, que tu Espíritu Santo sea bajando, que tu gracia sea obrando, porque a ti te damos toda la gloria, toda la honra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Y te pido por todas las peticiones que he leído. Sería un poquito imposible que las recordara todas, pero las he leído, Señor. Y mis hermanos, cuando las traen aquí, tú las has oído, Señor. Y mis hermanos que han testificado y hablado que tú eres nuestro gran sanador y fuera de ti no hay otro sanador. Entonces te ruego que vindique esa palabra que mi hermano y mi hermana han hablado, Señor, porque ha sido tu palabra, Señor. Y este mismo varón que recuerdo que iba a estar creyendo por su esposa, que en esta hora iba a ser sanada, estamos creyendo que todo lo que pidiéramos al Padre, tú nos lo darías, Señor, porque es promesa tuya, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, por esta gran sanidad, Padre, por este gran problema que tenemos aquí, Padre, de hermanas que están haciéndose exámenes. Mi esposa que tiene que hacerse una endoscopía, Padre, para ver cómo está su hígado, Señor. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Señor, ayúdala a creer y a pararse en tu palabra en fe, que tú eres nuestro gran sanador, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos. Y cada hermano, cada hermana que ha pedido la oración, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y mi hermano que quería que fuera ungido. reverencia, mi hermano. Círralo. Señor Jesús, maravilloso Dios, qué grande es ir a tu presencia, Padre. Amén, amén. Qué maravilloso saber que tú dejaste esta sangre para ser sumergido en ella y presentarnos ante ti sin mancha ni arruga, Padre. No hay nada que nos acuse, Padre. Por eso vamos en la libertad de tu palabra, para pedirte por tu hijo, Padre. Este jovencito ha sido comprado a precio de sangre, Padre. Y tú sabes lo que lo está atormentando. Tú conoces su corazón, Padre justo. Y si él necesita más de ti, llénalo con tu Santo Espíritu. Si él necesita sanidad, solamente di la palabra y será sano. Porque estamos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y dice tu palabra que ante ti nada se puede sostener. Te agradecemos, Padre, esta oportunidad maravillosa de poder orar por mi hermano. Pon este aceite, tipo de tu Santo Espíritu, sobre su mollera, Padre. Santifícalo, purifícalo y reprende todo espíritu inmundo que lo esté atormentando. Diablo, tú sabes que en el nombre de Jesucristo tienes que abandonar este cuerpo. Tienes que abandonar este tabernáculo, porque este tabernáculo es del Dios viviente. Así que te reprendemos en el nombre de Jesucristo y lo declaramos sano para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. El tiempo se nos va. Mi hermana Alicia. Dios le bendiga. ¿Está viendo ya? Gracias doy al Señor en esta hora. Feliz, hermano. Primero a Dios por ser este Dios que creemos. Es real, Él es verdadero. Está solo esperando que nos rindamos y le creamos. Nada más. Doy gracias a Dios por todo lo vivido en este corto tiempo. Ha sido dificilísimo para mí, humanamente. Pero puedo decir hoy día que Dios es más real hoy día que ayer. Este mes voy a estar de aniversario, fin de mes, me bauticé hace unos 30 años más o menos. Y puedo decir que estoy tan agradecida del Señor, hermanos, que cada vez que pasa uno se va, como que va despojando más lo que uno es y que Dios se haga lo que Él tiene que hacer. Yo doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por esta sanidad maravillosa. Doy gracias por las oraciones. Pastor, cuando uno, a mí no me gusta el internet, pero cuando está acostada y no queda otra que estar ahí y viendo el internet, corren lágrimas cuando usted ora, cuando el hermano Willy sube. Son cosas muy anónimas, pero él sube, ora, la petición, ya uno llora y dice, oh, allí están mis hermanos orando por mí. Gracias, hermano, por todas sus oraciones. Hoy día me tocó el control. Cuando me vio el doctor la semana, hace dos controles, me dijo, está complicado esto. Después de esto viene un lente de contacto, mínimo 30 días, y empezó a pronosticar. ¿Ya? No veía, la vista, nombró un diagnóstico complicado, más encima tenía herpes dentro del ojo, una herida. Me dijo, igual que en el estómago cuando usted tiene una úlcera, esto en el ojo. Peligroso, complicado. Más encima lo produce su cuerpo. ¿Ya? Y va a verme el hermano Gito el domingo con el hermano Carrera, pasaron a comprar pan, como somos vecinos, y nos ponemos a conversar del corazón, cosas del corazón, hermano. Y me dice, hermana Alicia, ¿quiere que ore? Amén, le dije, yo me siento muy cansada. Bajó el Señor en esa oración maravillosa. Dios tomó al hermano, oró por mí. Y yo dije, gracias, Señor. Me va a tocar el control el miércoles, ansiosa hasta hoy día porque yo sabía ya que estaba sana. Viene el doctor, dice, a ver, qué raro. No, pero a ver, no, volvió a poner unas cosas en los ojos. Abre los dos ojos, sí, porque este ya estaba cerrando, se estaba cerrado completo y la visibilidad no había, no estaba viendo. A ver, en 3D, en 3 dimensiones. No hay nada, me dijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que gracias, 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 infinitas gracias al Señor, al pastor, al hermano Will, al hermano Juan Carlos, los canales que Dios tiene. No nos valoramos, hermano, sus oraciones maravillosas. Usted no sabe cómo ayuda una oración. Usted sabe que la hermana a lo mejor no es buena para orar, pero se está acordando de usted. Eso es tan importante cuando uno está tan afligida. Que pase a alguien, un vecino, y le diga, vecina, ¿cómo estás? Aquí estoy. Yo le decía, mi esposo me pegó, así que es broma, pero gracias al Señor, el Señor hizo otra vez una maravilla en mi corazón. Toda la honra, toda la gloria para el Señor. ¿Cuándo estamos contentos, mi hermano? Había un hermano que es como ministro, evangelista, el hermano Talquenca de esta zona, no sé qué lugar, cómo se llama, y cayó al hospital y decían que era imposible, tenían que hacer un tajo abierto porque tiene unas venas tapadas. Y entonces el hermano Raúl Muñoz me mandó a pedir la oración, me mandó su WhatsApp, yo le mandé música, le mandé cantos y que iba a estar orando por él. Y a los poquitos días, hoy día ya está sanito. Ahora no sabemos cuántos hermanos ministros estuvieron orando por él, pero habían hartos hermanos orando. Dios es el gran sanador. Amén. Todas las enfermedades que Dios tenga solamente son para aumento de fe. Amén, porque necesitamos fe más que nunca. Amén. Mi hermano Pino. Mi hermano Luis Pino. Mi hermano, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, me paro aquí porque hace tiempo yo he estado así como desconforme por lo que yo, he demostrado, he sido aquí en este evangelio. Yo siempre se lo comentaba a varios hermanos y se lo he dicho que me ha costado mucho. Me ha costado mucho vivir la palabra, he cometido igual muchos errores, también he fallado de repente en el apoyo de mi esposa. Yo le pido perdón a ella porque de repente han habido muchas cosas en la casa y yo no hemos estado de acuerdo, siendo que la palabra siempre dice que cuando lo unamos los dos vamos a salir adelante y Dios va a estar ahí, ¿eh? Y quería contarle también que por ser hoy día... Bueno, hace un mes me operé del brazo, estuvo muy complicado y estoy en terapia, ahí en la clínica, aquí en Recoleta, y por lo mismo que me cuestionaba, por lo que yo estaba viviendo en la palabra, que me ha costado bastante. Hoy día estaba ahí haciendo mi ejercicio y la mente la tenía llena de pensamientos, el de no venir más a la iglesia. Dije yo, ¿para qué voy más? De repente estoy ocupando un asiento. No quiero ir, como dicen, a ocupar un asiento más, siendo que puede entrar otro. Dije, yo voy a dejar de ir a la iglesia. Y la mañana estuve en el ejercicio ahí, todo dándole ahí. Y la mente me batallaba, que no fuera más, que vaya mi esposa, yo voy a aguantar, me voy a esperar en la casa, dije yo. Bueno, me quedé con eso. Salí como a la 1 de la clínica. Vengo por Recoleta caminando hacia arriba y me meto a La Vega para cortar el camino para Independencia. Y hay una feria ahí de puros haitianos, colombianos, están vendiendo verduras y paso por arriba Veo un papelito que estaba botado en el suelo. Pasé por arriba de él, lo vi que era un papelito rosado. Di como 5 pasos y me devolví. Dije, no, dije, voy a recogerlo porque parece que es un pan de vida. Me devolví, lo tomé, lo sacudí el papelito este, el pan de vida, y me decía, dice, hay de los hijos que se aparten, dice Dios, para tomar consejo no de mí. ¿Qué más puedo decirle? ¿Qué más puedo decirle, Señor? Se lo llegué a la casa, se lo conté a mi esposa, y mi esposa me dice, ¿qué más querés? Me dice, si Dios te habla todos los días. Así que yo quiero darle las gracias por eso al Señor, agradecerle a cada uno de ustedes, porque también han habido, cuando estuve enfermo, habían hartos hermanos que oraron por mí, y nuevamente pedirle perdón a mi esposa porque le he fallado, muchas veces le he fallado, y pido sus oraciones para poder complementar más con mi esposa y poder apoyarla más, porque fallo siempre, como ser humano fallo. Así que les doy las gracias por todo y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como Dios nos ama. Ten piedad de mí, oh Dios. Gloria a Dios, le damos la gloria, le damos la honra. Quiero decirles de un breve que tenemos a nuestro hermano Horacio, que va a la parte norte, parece, de Lima. Una parte que mi hermano Salcedo siempre me hablaba, donde hay unas tribus donde él iba a predicarle muy lejos. Y quiero decirles que yo fui al sur y estuvieron orando por mí. Y le doy las gracias porque Dios me cuidó. Dios me ayudó, mi hermano. El día viernes que llegué al sur, ahora no duermo tanto en la noche como otras veces. Me cuesta más dormir. Y luego tuve reunión con los dos hermanos que creo que pueden ser los futuros encargados de Osorno. Luego tuve una reunión en la noche con la iglesia y después tuve una reunión de pregunta y respuesta. Total, ese día viernes me ocupé a la 1 de la mañana. Fue un día bárbaro. Luego regresamos 2 horas a Lanco, a Puquiñe. Nos acostamos como a las 4 de la mañana y luego a las 9:30 había reunión con la tribu de Lanco, con los cabecitas de los hermanos que están trabajando. Tuvimos reunión hasta como a las 12:30. Partimos a Padre de las Casas. Luego jovencitos hicieron preguntas y después ya no acepté más preguntas porque la hora ya se estaba alejando. Ya llegamos a la 1 de la mañana otra vez a Puquiña a dormir. Y luego en la mañana teníamos la reunión en Osorno con Lanco y Puquiñe. Y Dios nos ayudó, predicamos. Luego vino la comida del jabalí. Ya no tenía ni deseo de comer jabalí ya. Lo único que quería una cama, dormir. Estaba tan cansado, hermano. Así que mientras comía algo ahí, mi hermana Sandra, las hermanas me sirvieron. No le tomé gusto a la carne, no le tomé gusto a la comida. Me hicieron otra pregunta, la contesté y ya me escapé, me fui a dormir. Lo mejor que disfruté este tiempo de lluvia. Llovió un sábado, llovió un domingo tan lindo, hermano, como a mí me gusta. Así que en eso le damos gracias. El día lunes vine a grabar un mensaje acá a Victoria y estuve con los hermanos ahí y damos gracias a Dios que Dios me cuidó y llegamos bien. Así que gracias a todos por sus oraciones. Amén. Vamos a orar para recibir a mi hermano, para que nos hable una media horita quizás o 3/4 de hora por alcanzar. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, estamos contentos y agradecidos porque en todo tú nos has cuidado, en todo hemos tenido el privilegio de esta reunión en el sur que fueron de bastante bendición, sobre todo para Osorno, Señor. Así que te amamos, te bendecimos. Te pedimos por estos jóvenes que van a estar al frente, trabajando y encargados de obra. Sea tu gracia bajando con ellos, tu Espíritu Santo guiándole y ayudándole. Te amamos y te bendecimos, Señor. También te damos las gracias porque hay en Lanco, Señor, hay un coordinador, hay un diácono, hay mujeres y hay síndicos trabajando. Te damos las gracias que tú les guías a cada uno en su lugar y que cada hermano y cada hermana pueda reconocer que sin ti nada somos. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria. Te ruego por ese matrimonio que me tocó hablar y estar con ellos ahí en Victoria, que están en conflicto, Señor. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que puede aparejar todo, Señor, mayormente en Él, que no ha querido perseverar, no ha querido caminar, está en su batalla, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, porque te vemos, Señor, que tú siempre estás trabajando, Padre. Me alegra mucho, Señor, como tú le hablaste a mi hermano Pino esta mañana. Señor, un papelito que lo vio botado, quizá quiso seguir caminando, pero tú lo hiciste volverse. Y era tu palabra, Señor. Tu palabra es real y verdadera. ¿Cómo no estar contento, Señor? Como contaba ese hermano de África, un tiempo cuando él fue al baño y buscó papel para limpiarse, y era papel del mensaje, y él pudo entender este mensaje porque ahí estabas tú hablándole, Señor. Tú tienes multimanera para hablarnos, tienes multimanera para atraparnos. Ayúdanos a que no nos miremos nosotros mismos, sino que miremos lo que tu palabra está haciendo en nosotros y los mantengamos creyendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te damos las gracias porque tu llamamiento, tu palabra es fiel y verdadera. Señor, te damos la honra y te damos la gloria y estamos aquí contentos y agradecidos. Permite ahora, Señor, tener una porción de tu palabra. Que tu gracia nos sea guiando a mi hermano Horacio Pae, que va con nuestro hermano Torres a este lugar de Lima. Hoy día en la noche están viajando. Tu gracia sea con ellos, Señor. Y ahora, Señor, tu gracia sea con cada uno de nosotros. Te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tengo un llamado eterno. Casa, hermano, amén. No habrá nada que nos pueda impedir subir y encontrarnos de vuelta con nuestro Padre y estar junto a todos nuestros hermanos, amén. Gloria sea al Señor. Tomen asiento en un momento, el Señor les bendiga grandemente. Es una vez más un gran privilegio poder estar aquí en este lugarcito y saludar a los hijos del Señor, a los santos que están batallando, luchando cada día bajo la plena expectativa, ¿verdad?, del cumplimiento de toda la palabra prometida para la hora que estamos viviendo, hermanos, amén. Así que damos gracias al Señor que nos da esta oportunidad y estar en su casa para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Quiero entregar los saludos de mi esposa, de mis pequeños, como así también del tabernáculo allá en Mendoza, para cada uno de ustedes. Ellos también están en reunión en esta noche y saben que estamos aquí de paso. Vamos a la ciudad de Lima, está de aniversario la iglesia de nuestro hermano Luis Salcedo este fin de semana, y luego de allí estamos yendo a San Ignacio, eso es selva norte del Perú, también para una serie de reuniones ahí durante la semana, confiando de que el Señor nos dará un buen tiempo en la palabra del Señor y hasta que Él venga poder estar trabajando en la viña del Señor. Amén. Como dijo el profeta, si estamos sembrando papa, vamos a seguir haciéndolo hasta el mismo momento que Él venga, cada uno de nosotros en el lugar en el cual Él nos ha llamado, hermanos. Amén. Así que gracias al Señor porque Él nos da esta oportunidad de pasar por aquí, hermanos. Y estaba escuchando sus testimonios y la verdad que muy buenos. El hermano que pasó, la hermana, yo creo que todavía tenemos un Dios bueno en la escena, ¿verdad? Un Dios de poder, un Dios que hace maravillas, hermanos, amén. Un Dios que nos toma no siendo nada y nos hace sus hijos, ¿verdad? Y una simple y pequeña fe como Él puede obrar en nuestras vidas, y toda enfermedad puede salir, toda dolencia, toda aflicción y mucho más, todo pecado, toda incredulidad, toda duda, hermanos, amén. Y hacernos sus verdaderos hijos. Así que estamos contentos, hermanos, y quiero saludarles con una pequeña porción de la palabra del Señor, si Dios nos ayuda. Y entonces nos ponemos de pie un poquito y abrimos en el libro de Romanos, un tema que me ha gustado mucho y quiero compartirlo con ustedes un poquito. Amén. Romanos capítulo 8. Leemos el versículo 32 en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Es un tiempo precioso y maravilloso el poder estar en tu casa de oración, Señor, junto a los santos, Señor amado, a los que has comprado con sangre preciosa, Señor. Oh Padre, es hermoso volver a verles y estrechar nuestras manos, Señor, mientras vamos peregrinando en esta tierra, Señor, preparándonos con este hermoso mensaje que nos enviaste, Señor, para un día, Señor, encontrarnos, Señor, y reconocernos nuevamente como fuimos conocidos, Señor, para nunca más separarnos, Señor amado. Dios, ayúdanos en esta caminata, Señor. Ayúdanos en esta noche, danos una porción, Señor, aunque sea pequeña, Señor, pero dánosla, Señor amado, porque queremos salir gozosos de este lugar, Señor, al haber oído tu voz hablándonos una vez más, Señor. Te lo pedimos humildemente, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. A manera de una corta enseñanza, cuando leemos allí también en Josué capítulo 6, allí hablando de Jericó, 6:1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Amén. Ahora el profeta de Dios toma esta escritura de Romanos 8, versículo 32, si usted se recuerda, para predicar el mensaje titulado Perdón, que Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo, cuanto más nos ha dado el perdón. Amén. Así que vamos a hablar un poquito de este perdón, porque el tema perdón es muy profundo, es muy amplio, hermano, y por allí nosotros tenemos un poquito de vergüenza el expresar, el pedir perdón con la palabra perdón. Lo pedimos muchas veces con la palabra disculpa, pero no es muy ético de cristiano pedir disculpas, sino verdaderamente pedir perdón, porque perdón implica una humillación, Y perdón implica un arrepentimiento, hermanos. Amén. Pero así como Jericó en aquel tiempo estaba cerrada, bien cerrada, y la palabra dice ahí, a causa, o sea que había un porqué, una causa por cual Jericó se había cerrado, nadie podía salir y nadie podía entrar. ¿Ve? Entonces, yo estuve hablando sobre eso, estuve en una gira por Centroamérica y tipificando ese Jericó con nuestro corazón. Como a veces a causa de cosas que acontecen, el corazón se cierra. Lo que está adentro no sale y lo que está afuera que quiere entrar tampoco puede. ¿Eh? Por eso Dios dijo por allí en Ezequiel 36 que los daría un corazón nuevo. Él quitaría ese corazón de piedra, porque ese corazón es fácil de cerrarse, hermano, ¿ve? Y no puede sacar la palabra perdón. ¿Eh? No puede porque está muy cerrado. Y cuando alguien viene a pedirnos perdón, no podemos decir amén, no podemos perdonar porque está muy cerrado ese corazón. Nadie puede entrar y nadie puede salir, amén. Pero Dios prometió darnos un nuevo corazón, un corazón de carne, sacar este corazón de piedra, amén. Sacar ese corazón de las murallas de Jericó para darnos un corazón de carne en lo que se pueda abrir, hermano, amén. Y pueda salir lo que está adentro, hermano. Y lo que está fuera de parte del Señor pueda entrar, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, para que usted pueda entender lo que yo quiero decir como tema, en estos 10 minutitos, el perdón tiene una expresión tangible. El perdón tiene una expresión tangible. Se toca. La expresión del perdón. Lo que yo puedo venir a usted y decirle, hermana, hermano, perdóneme. No solamente tiene que ser de labios. No solamente algo que yo le digo y que usted me dice, y por lo general arreglamos, pedimos perdón cuando está el culto de Santa Cena. Una semanita antes que el pastor lo anuncie, ¿verdad? O sepamos ya, algunas iglesias ya saben qué día les toca. Y ahí empezamos a pedir perdón, pero lo hacemos solamente por el acto de la Santa Cena nada más. ¿Ve? Por eso le digo, el tema de pedir perdón y hablar del perdón es profundo, hermanos. Amén. Pero vamos a verlo en este punto, hermano, que el perdón tiene que tener una expresión tangible, que el perdón se pueda tocar. Amén. No solamente que yo lo pueda oír, sino que yo lo pueda tocar. Amén. Dice la escritura por allí en Proverbios 18, versículo 24. El que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea, no es cuestión de decir yo soy amigo de fulano de tal y yo nunca se lo expreso. Yo lo puedo decir. Pero si yo nunca voy a él con un abrazo, yo nunca le llevo un presente, nunca tengo una actitud de regalarle algo, de ayudarlo en los momentos difíciles, pero no simplemente, bueno, estamos de tu lado, pero que se vea, con expresión de algo, hermano. ¿Cuánto me entiende? El que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Muéstrele que es un amigo. Haga algo por él. Dele algo a él. Exprésele ese sentimiento de amigo con algo. Eso es, el que tiene amigo ha de mostrarse amigo. No solamente ha de decirle, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, sino venir y mostrarle con algo. Con algo tangible, con algo que se toque. Y cuando nosotros pedimos perdón, hermano, ¿ve? Cuando nos toca pedir perdón, tiene que ser tangible, o sea, no solamente, hermano Jorge, perdóname, sino ir y poder abrazarlo. Amén. Y verdaderamente poder sentir, hermanos, amén, en un sentimiento profundo que yo le estoy pidiendo perdón y el hermano pueda sentir que verdaderamente yo estoy arrepentido. Amén. Gloria sea al Señor. Y no solamente ese estrechón de mano, no solamente ese abrazo, tiene que haber una expresión mayor, hermanos, amén. Yo lo puedo pasar por muchas escrituras y mostrarle, hermanos, amén, que verdaderamente el perdón tiene que tener una expresión. Amén. Entonces, mira, ¿qué más, hermanos? Si ya hablamos y ya nos pedimos perdón, ¿qué más tengo que hacer aparte de darle mi mano? Bueno, abrácelo. Y bueno, hermanos, yo lo abracé y todo eso. Ahora, por lo cual hemos pedido perdón, o por lo cual yo perdoné, pudiera ser una falta muy grave. Amén. Puede ser una falta muy grave. Pero nosotros debemos aprender a perdonar. Porque Dios nos perdonó a nosotros. Todas nuestras faltas muy graves, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, bueno, yo entablo una conversación con un hermano y él me pide perdón y yo le pido perdón y estrechamos la mano y nos vamos. La cosa no está completa. Bueno, hermano, entonces voy y lo abrazo, pero la cosa no está completa. Me ha hecho mucho daño o le hice mucho daño. Entonces, por ahí, hermano, como que quedan esos recelos y esas cositas, hermano. Pero nosotros debemos aprender a perdonar de corazón. Y cuando aprendemos a perdonar de corazón, yo tengo que estar preparado para invitarlo a cenar, para invitarlo a comer, para llevarlo de vuelta a mi casa y tener un compañerismo con él y sentarme frente a él, hermano, amén. Y eso que tanto me hizo, que tanto me dolió, queda completamente puesto debajo de la sangre, hermanos, amén. Que no tratamos más el tema, hermanos, amén. Volvemos otra vez a ser amigos, hermanos. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto lo puede entender, hermanos? Amén. El perdón tiene una expresión tangible, hermano, amén. Se puede palpar, se puede tocar, hermanos, amén. Gloria sea al Señor. Tenemos un caso ahí en la Biblia. En 2 de Samuel, capítulo 14, tenemos la historia de Absalón. Absalón mató a su hermano, ¿verdad? Cuando su hermano abusó de Tamara, creo que era, la otra hermana de Absalón, ¿verdad? Y por causa de eso, él huyó del reino, ¿verdad? Fue y se refugió en otra ciudad y allá estuvo como 3 años, ¿verdad? Y sabemos cómo Joab armó toda una trama ahí con una mujer y vinieron y vino a interceder esta mujer delante de David para que fuese perdonado el muchacho. Y sabemos cómo David se dio cuenta de todo esto y lo mandó a traer al muchacho. Está bien, yo lo perdono, pero él no me va a ver la cara a mí. ¿Eh? Entonces hay gente que tiene esa expresión, sí, yo lo perdono, pero yo con él no me junto. Yo lo perdoné, pero yo con él no tengo nada que ver. Yo lo perdoné, pero yo con él no voy a ir. Yo con él no voy a estar. Yo con él... ¿Y qué va a hacer en el rapto, hermano? ¿Eh? David dijo que lo perdonó, pero en realidad no lo quería ni ver. Y tal vez eso fue la causa de que él comenzó a tramar otra cosa más, ¿verdad? Sabemos todo lo que sucedió después, pero él se tuvo que quejar y se tuvo que quejar duro delante del rey para que el rey lo mandara a traer y él poder verle la cara al rey. Pero muchas veces nosotros actuamos así de esa manera. ¿Cuánto me entiende, hermano? Trato de hacerlo un poquito rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero usted piénselo en su casa, mastíquelo en su casa, hermano. Como nosotros muchas veces... ¿Cómo perdonamos nosotros, hermano? ¿Cómo actuamos ante la gente que nos pide, ante el hermano que nos pide perdón, ante alguien que nos pide perdón, hermano? Amén. Lo hacemos por un compromiso, lo hacemos religiosamente, lo hacemos porque tengo que hacerlo, porque viene la Santa Cena o porque realmente tengo un corazón abierto, hermano, que puede salir de adentro una expresión. Amén. Gloria sea al Señor. David dijo que está bien, yo lo perdono, ya está, ya me mató al muchacho, ya hizo lo que él quiso, está bien, que venga, pero que se quede por allá, yo acá no lo quiero, yo no quiero ni ver. Muchas veces son nuestras expresiones que no nos van a ayudar, hermanos, amén, en nuestra perfección, hermanos, amén. Por eso yo creo que tenemos un mensaje, hermanos, amén, que nos abarca tantas cosas, hermano, amén, para poder enderezar nuestras vidas, hermano, para poder enderezar nuestros pasos, hermano, amén, porque esta novia es perfecta, hermanos, amén. Gloria sea al Señor. Cuando vamos fíjese, cuando vamos vinieron los fariseos y le preguntaron al Señor Jesús, le dijeron, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y todas esas cosas? Y entonces el Señor les dijo, bueno, Moisés les mandó a dar carta de divorcio por la dureza de su corazón. Mas al principio no fue así, les dijo. Él los mandó al principio, que fueran y vieran, investigaran qué es lo que había acontecido allá. ¿Ah? Para que vean cómo sus corazones estaban endurecidos por nada, hermanos. Amén. Por nada, hermano, porque lo que les está mostrando Jesús es que allá en el principio hubo un acto de adulterio. Y fue su esposa con una bestia. Y sin embargo, el amor de Adán, el amor de Adán que fluía en ese corazón tierno de carne, hermano, amén, pudo salir y pudo perdonar a esa mujer, pudo abrazar a esa mujer, hermano, amén. No se separó de ella, no le dio carta de divorcio. El amor cubrió eso, hermano, amén. Y ese hombre perdonó a esa mujer. Y resulta que estos fariseos, porque la señora les quemaba la comida, la señora le quemaba la punta de la camisa al planchar, porque la esposa hizo algo descuidadamente, listo, mujer divorciada, que venga otra, esta se va, no sirve, por la dureza de su corazón, porque no había amor, no podían perdonar nada en sus hogares, hermano. No podían perdonar una discusión, no podían perdonar un problema, no podían perdonar un descuido de ella, no podían perdonar nada. Eran tan duros esos corazones, hermano, amén. Era más fácil divorciar a la mujer que agarrar y perdonarla, hermanos, amén. Por eso les dijo, ve, por causa de la dureza de vuestro corazón, amén. Entonces cuando Pablo está hablando estas cosas a los efesianos, ahí en Efesios capítulo 5, él les dice, marido, amad a vuestras mujeres. Y fíjese que Pablo se lo dice a los hombres ahí en el capítulo 5 de Efesios. 2 veces les dice a ellos, marido, amad a vuestras mujeres. Nunca les dice a las esposas que amen a sus maridos, sino que les dice a las esposas que se sujeten a sus esposos. Pero al hombre, hermano, al hombre le dice, está completamente especificado, ¿ah? El sexo masculino allí, el hombre le dice 2 veces, maridos, amad a vuestras mujeres. Amén, porque al principio no fue así, que por cualquier cosita la podía divorciar, por cualquier cosita la podía, no, Adán la perdonó. Adán la abrazó, ustedes entienden, ¿verdad? La trajo contra sí mismo, hermano, amén. Él cubrió aquella falta, hermano, gloria sea al Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aprendamos a perdonar así, hermano, a cubrir las faltas, hermano, amén. ¿Y qué es lo que cubre? El amor cubrirá multitud de pecados, hermanos, amén. El amor mezclado con la sangre de Jesucristo, hermano, amén. Oh, ese cloro deshace todas esas cosas, hermano, y trae esas personas que están en conflicto a un verdadero compañerismo. Y es ahí donde el diablo se rasca la cabeza, hermano, ¿ve? Gloria sea al Señor, porque no logra entender. Pero ¿cómo? Si le hizo esto que es tan grave, le hizo aquello que es tan tremendo, y le hizo aquello, y lo ha perdonado. Y está conversando con él, y lo está llevando a su casa a almorzar, y lo invitó a cenar, y lo invitó a tomar un helado. El diablo no puede llegar a entender eso, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermano, amén. ¿Ve? Entonces, fíjese ahí en la historia del hijo pródigo, hermano. ¿Cómo el hijo pródigo, cuando pidió sus bienes, el padre se los dio, ¿verdad? Y el muchacho se fue. Sabemos toda la historia de este muchacho, cómo malgastó los bienes, ¿verdad? Andando con rameras y en juegos y en todas esas clases de cosas, hasta que llegó un momento que se quedó sin dinero, se quedó sin amigos, se quedó sin nada, no tenía trabajo, no tenía nada, llegó a ser un pordiosero en el mundo, ¿verdad? Y alguien lo contrató de pastor de cerdos, y ahí estaba en un tabernáculo de cerdos que ni siquiera la una ofrendita, ni siquiera un diezmito, nada le daban, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Él deseaba comer de las algarrobas, pero esos cerdos, usted sabe, tienen un espíritu mezquino, todo para ellos, ellos no van a compartir con nada. Y cuando llegó en ese momento, ¿verdad? Entonces cuando él reaccionó y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan, tienen agua, tienen comida? Y yo aquí sufriendo con esta congregación que no me da nada. ¿Eh? Y allá volvió, usted sabe, dice el profeta, si han leído el mensaje pródigo, ¿verdad? Como él apareció por el mismo camino que se fue, y su padre siempre vigilando por esa puerta, porque su padre sabía que un día iba a volver, hermano, amén. No importaba, al padre no le importó cuánto había caído, cuán perdido estaba, cuán bajo había llegado. Él sabía que iba a volver, hermano, amén. Porque nuestro padre también sabe lo mismo de nosotros. No importa cuán bajo caímos, cuánto le fallamos, hermano. Cuánto, hermano, hemos hecho una cosa, hemos hecho otra, amén. Él sabía que un día íbamos a volver, hermano, amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces cuando el padre lo vio, y usted sabe, se quedó mirando fijamente esa silueta que venía por allá, y cuando se acercó un poco, entonces dijo, no, este es mi hijo. Y él salió a encontrarlo, hermano, amén. Y cuando llegó hasta allá, él se abrazó a él, lo abrazó, ¿verdad? Lo trajo contra su pecho, y el muchacho le dijo, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, tómame como un jornalero, amén. Gloria sea al Señor. Pero su padre no oyó esas palabras, hermano, amén. Su padre estaba dispuesto a perdonarlo, hermano, amén. Y lo perdonó de corazón, hermanos, amén. Oh, y le dijo, bueno, ya está, vete a tu cuarto y allá quédate y no me hagas más esto, porque la próxima vez que me lo haga, mírate. No, 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 no. Llamó a sus criados y les dijo, vayan, lávenlo, pónganle un nuevo vestido, pónganle un anillo en su mano, vayan, maten un becerro, el más gordo que ustedes encuentren. Vamos a hacer una cena, vamos a festejar el regreso de nuestro hijo pródigo. No importa lo que hizo, amén. Él está perdonado. Gloria sea al Señor. Su hermano actuó sin misericordia, su hermano actuó con un perdón así simple, con un perdón así sencillo nomás. Su hermano no estaba capacitado para perdonar como estaba capacitado su padre para perdonar. Gloria sea al Señor, amén. La novia es la única que está capacitada para perdonar en esta tierra, hermano, como Dios perdona, hermanos, amén. El sistema denominacional y la gente allá afuera no sabe. Ah, que perdone Dios, yo no perdono. El único que perdona pecados es Dios. No, tú también perdonas pecados, hermano. Si nosotros no pudiéramos perdonar, entonces ¿por qué bautizamos a creyentes, hermano? Porque estamos puestos para impartir vida, hermanos, amén. Y dice el profeta, y impartir vida perdonándolos en las aguas bautismales en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Mensaje aquel día en el Calvario. Entonces ahí, hermano, en la historia del hijo pródigo, tenemos lo que es un perdón tangible, hermano. Amén. No solamente lo perdonó de labios, hermano. No solamente dijo, está bien, hijo, yo te perdono. Sino que lo mandó a lavar, lo mandó a cambiarse, le puso un anillo, hermanos, amén, y mandó a hacer una fiesta, y seguramente lo sentó en la cabecera de la mesa, hermanos, amén, que se viera que el perdón era verdadero, hermanos, amén. Gloria sea al Señor. El diablo tiene que ver que nosotros sabemos perdonar, hermanos, amén. Que el mundo vea que nosotros podemos perdonar, hermanos, amén. Gloria sea al Señor. Dice el profeta, yo creo que el perdón es una palabra gloriosa. No el pedir disculpas, sino el pedir perdón. Es una palabra gloriosa, pedir perdón y perdonar también a la vez. Amén. Gloria sea al Señor. No puede nuestro corazón estar, oh, no, usted no sabe. O sea, Jericó, bien cerrada, a causa o por causa de los hijos de Israel. ¿Ve? Entonces la gente, yo no puedo perdonar porque no sabe la que me hizo, no sabe cómo habló de mí, no sabe lo que, oh, usted mire, si usted supiera cómo me falló, ¿ve? Hay una causa. Amén. Pero Dios viene a deshacer todas esas cosas. Amén. Y que nosotros aprendamos a perdonar. Gloria sea al Señor. ¿Ve? Entonces, así. Mire, Cristo, dice el profeta, vino a perdonar lo imperdonable. Amén. La expresión del gran amor de Dios fue en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue Jesucristo, hermano Brana? Fue la expresión del amor de Dios hacia nosotros. Cuando nosotros éramos hijos de ira por naturaleza, doblemente muertos en delitos y en pecados. Amén. Vinimos a este mundo hablando mentiras, fuimos formados en iniquidad. Recién lo cantaron en el Salmo 51, ¿verdad? Nuestras vidas, dice el profeta, estaban más tiznadas, tan tiznadas que las mismas tiznadas paredes del infierno. Así eran nuestras vidas. Pero de los corredores de la santa gloria, hermano, de la divina gloria, hermano, nuestro Padre envió el Salvador. Envió el Redentor, envió el que podía venir, hermano, amén. Envió la expresión del perdón, de la gloria, de aquel trono excelso. Bajó el perdón para nosotros. Y no solamente agarró, lo trajo a un pesebre, lo hizo crecer, lo hizo nacer, lo hizo crecer, lo paseó, sanó a unos, a otros. No, no, no. Fue un perdón con expresión, porque lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Lo llevó a que lo molieran, hermanos. Amén. Molido fue por nuestros pecados, hermano. Amén. Isaías 52 dice que no le dejaron forma humana por el trato brutal que le dieron, hermano. Molido por nuestros pecados, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Que lo que en él se palpó el perdón nuestro, hermanos. Amén. No simplemente fue una voz que viene y dijo, bueno, ahí está Jesucristo, están todos perdonados. No, 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 no. Todo el castigo nuestro fue sufrido en él, hermano. Amén. ¿Cuánto lo puede entender, hermano? Amén. Y derramó su sangre para poder lavarnos, hermano, de todos nuestros pecados, hermano. Amén. Y cuando nosotros vemos ese gran sacrificio y lo aceptamos de todo corazón, pero para aceptarlo de corazón, nuestro corazón no puede ser como las murallas de Jericó. Tiene que haber sido cambiado, hermano, amén. Porque si no, la expresión del amor de Dios no puede entrar dentro de ese corazón. Amén. Y nuestro anhelo de ser perdonado no puede salir, hermano. ¿Cuánto me entiende, hermano? Una cosa no puede salir, la otra no puede entrar. Entonces tenemos que permitir que Dios en esta obra maravillosa, hermanos, amén. Cuando venimos a la iglesia, venimos a buscar que Él complete la obra que ha comenzado en nosotros. Que saque este corazón, que lo cambie, hermano, amén. Porque yo quiero expresar mi alabanza, hermano, amén. Hay gente que expresa alabanzas de labio, pero Dios las quiere del corazón, hermano, amén. Amén es del corazón, aleluya del corazón. Que del corazón fluyan esas palmas y esas manos levantadas. Toda expresión saliendo, saliendo, saliendo. Y la gracia de Dios entrando, entrando. El nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Una nueva creación entrando, hermano, amén. Gloria sea al Señor. Dios, cuando nos envió la expresión del perdón, Él lo hizo tangible para nosotros, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Y lo castigó, lo molió ese cuerpo, lo clavó en esa cruz, hermano. Amén. Abrió su costado, le sacó hasta la última gota de sangre, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto lo puede entender, hermano? Amén. Cristo vino para perdonar lo imperdonable. Entonces nosotros, hermanos, debemos de proceder de la misma manera, porque todo lo que Dios era lo vació en Cristo y todo lo que Cristo era lo vació en la novia. Entonces, ¿cómo podemos ser una parte y la otra parte no? Tenemos que ser completo, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. El profeta cuenta la historia de un rey que tenía un hijo. Y ese hijo tenía un amigo. Y el amigo tenía un espíritu de celo, de envidia, porque él no era príncipe. No se conformaba con ser el amigo del príncipe. Entonces agarró y lo mató. Entonces lo tomaron preso, la ley lo tomó preso, lo buscó seguramente, lo encontró y lo mandaron preso. Y estaba a punto seguramente de salir la sentencia. Todo el mundo sabía que más allá de cadena perpetua, él iba a la muerte segura. Él mató al príncipe, al unigénito de ese rey, hermano. Al único, al heredero del trono, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Y este rey en su dolor, en su sufrimiento, se levantó seguramente un día y se fue allá a la cárcel. Sabemos que bajó esas escalinatas hacia abajo, ¿verdad? Como cuenta el profeta. y llegó a la misma celda del muchacho. Ya estaba ese muchacho, tal vez tipo encluquillado, con su cabeza entre sus rodillas, todo ahí lloroso, y el rey lo habló, lo llamó. Y él tuvo suficiente respeto para inclinarse un poco y mirar hacia el rey. Y el rey le dijo: vengo a preguntarte una cosa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo mataste? Oh, señor rey, dijo, yo me cegué. Yo me llené de celos con respecto a él y fui cegado y por eso lo maté. El rey fue movido a misericordia, ¿verdad? Entonces el rey salió, seguramente salió llorando de ahí de la cárcel, de la prisión, y se fue y dio la orden allá en el palacio que prepararan un carruaje, que buscaran una alfombra roja, ¿verdad? Y la trajeran y la tiraran desde la salida de la cárcel, desde la salida de esa prisión hasta la misma celda donde estaba aquel muchacho. Y mandó abrir las puertas de esa celda, ¿verdad? Y él mismo vino por esa alfombra roja, hermano, amén. Y le dijo: bueno, tú mataste a mi hijo por esto, pero ahora yo te tomo en lugar de mi hijo. Yo te perdono. Amén. Y lo llevó por esa alfombra roja, lo subió a su carruaje y lo llevó a su palacio. Y lo hizo su hijo, lo hizo su príncipe. Amén. ¿Qué estaba contando? Qué hermosa historia para dormir estaba contando el profeta. No, no estaba contando una historia para dormir. Estaba representando nuestras vidas, porque fuimos nosotros que por celo, por envidia, matamos al Hijo de Dios, hermano. Amén. Oh, hermano, y el diablo nos atrapó y nos puso en la cárcel, hermano, amén. Y ahí estamos confinados a cadena perpetua, hermano, muertos ahí en delitos, en pecado, hermano. Esta carne para hasta deshacerse, hermano, amén. Pero él bajó de los corredores de la gloria, hermano. Y no con una alfombra roja de tela, su propia sangre fue una alfombra para nosotros. Gloria sea al Señor, amén. Cuando nos preguntó, confesamos y le dijimos: estamos arrepentidos, Señor. Yo me arrepiento de haber vivido así, Señor. Me arrepiento de haberte fallado, Padre. Me arrepiento de haber vivido como he vivido, Señor. Oh, desde ahora en adelante tú serás mi hijo, amén. Y él rompió los barrotes de esa cárcel, hermano, amén. Y nos sacó a nosotros, hermano, amén. Y nos puso sobre esa alfombra roja, hermano, amén. Un día de esto llegarán los carruajes, hermano, amén. Donde de un brinco tú y yo saltaremos ahí, hermano. E iremos derechito a la cena de las bodas del Cordero, amén. Por cuanto Él nos amó, nos abrazó, hermano, amén. Su perdón ha sido tangible, hermano. Él nos lleva a su casa y nos sentará a cenar con Él, hermano, amén. Él no nos guardará rencor. Él no le guarda rencor, hermano, amén. Su amor es suficiente, hermano, amén, para demostrarlo con una gran cena en las bodas del Cordero, hermano. ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros, hermano? Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, hermano, amén. El perdón de Dios tiene una expresión tangible y Dios lo ha probado con nosotros. El hijo pródigo fue así, hermanos, amén. Gloria sea al Señor. Pudiéramos hablar de más casos, hermano, pero yo creo que usted entendió. Amén. Así que si usted tiene que arreglar con alguien, arregle como debe ser. No, simplemente te perdono y ya está. No, pero yo no te quiero ni ver, yo no quiero hablar, yo no me quiero sentar al lado de este, yo no me voy a sentar al lado de él. No, 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 déjese de eso. Perdone como tiene que perdonar. Y Dios lo bendecirá en su corazón, hermano. Amén. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga, que no se les haga tarde, hermano. Dios les bendiga a cada uno, hermano. Oh, sí, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. Oh, santo, santo, santo eres. Sí, Padre Celestial. Sí, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre Celestial. Señor, a amar y a perdonar, Señor, como tú lo requieres en tu palabra, Señor. Como tú quieres que lo hagamos, Señor. Oh, Padre Celestial, cambia nuestros corazones, Señor. Hazlos tiernos, Señor. Hazlo de carne como tú dijiste, Señor, que lo harías, Padre. Que aprendamos a perdonar, Señor amado. Hoy podamos abrazar a ese hermano, a esa hermana, Señor. Y luego invitarlo, Señor amado, a una comida, a algo, Señor. Para expresar, Señor, con una expresión tangible, Señor, que verdaderamente hemos perdonado, Señor. Entonces el diablo estará derrotado, Señor. El diablo estará destruido, Señor. Padre, porque tú así lo has hecho con nosotros, Señor. Gracias en esta noche, Señor, por darnos este tiempo precioso, Padre. Que tu pueblo lo medite, Señor. Quizás lo pueda compartir aún más profundamente tú en sus corazones, Señor. Gracias. Bendice a mi hermano Jorge, Señor. Bendice a nuestra hermana Kena, Señor amado. Dale gracia, fuerza, Señor, su cuerpo débil, Señor amado. Esas achaques, Señor, ya de la edad, Padre. Pero tú eres el poderoso conquistador, Señor, que nos ha traído, Señor, una promesa, Señor amado, de cuerpos nuevos, Señor amado. Oh, de sanidad total, Señor. Bendice a este pueblo, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. El Señor les bendiga. de la gloria. Oh, aleluya. Te amamos, Padre. Gracias, gracias. Gracias por bajar y perdonarnos de corazón, Padre. Cuán sublime fue tu gracia para con nosotros, Señor, que estamos perdidos en delito y pecado, pero tú nos diste vida, Señor. Gracias. Dele gracias, mi hermano. Démosle la honra, démosle la gloria. Oh, dele gracia. Aleluya, una expresión de gracia, una expresión de alegría, una expresión de verdadero amor, de un verdadero perdón. Él ya nos perdonó, mi hermano. Tú tienes que creerlo ahora, mi hermano. Aleluya. Señor, te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Hoy estamos muy, muy agradecidos, Padre, por habernos traído a mi hermano que van de pasada, Padre, hacia Lima y luego hacia las selvitas de ahí de Perú, Señor. Mandamos saludos a nuestro hermano Luis Salcedo, Padre, a su congregación y a todos los hermanos que mi hermano pueda visitar. Seas tú bendiciéndole y prosperándole. Y nosotros te daremos las gracias, te daremos la honra, te daremos la gloria, porque tú has sido tan benevolente para con nosotros. Tú has traído quizá un pensamiento, Señor, cortito de mi hermano, pero cuán bien ha hecho nuestras vidas, Padre. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que necesitaban eso, Padre. Nos necesitaban con todo el corazón, Padre. Y como tú siempre llegas a tiempo, tú fuiste llegando a tiempo a mi hermano que estaba en desesperación, el diablo predicando, el diablo hablándole, el diablo diciendo que no se congregara más, que se quedara en casa, pero ahí estabas tú, Señor. Un pequeño papel, Padre, y le hablaste, Señor, y ahora tú has venido a hablarnos, Señor, a hermanos y hermanas que aquí en este lugar lo necesitamos, Señor. Así que te amamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la honra, toda la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Un aplauso con ánimo, mi hermano. Amén. Mandamos un aplauso para todos los grupitos que mi hermano visita, mi hermano. Amén. Amén. Nos iremos, mi hermano, y ojalá que Dios nos dé gracia, sabiduría. Si algún hermano está con el tiempo, ya se fue uno, no tenga por ir saliendo. A ver si cantamos cuatro voces en el cielo. Y nos vamos. Amén. Cielo sin cesar.